En este tercer y último vídeo de la Transpirenaica, amanecíamos en Baqueira y poníamos dirección al Valle de Arán y la hostilidad de sus vacas. Luego visitaríamos el poblado de Tor, donde os explicaré la historia macabra que sucede allí. Intentamos visitar la cueva de Josep Montaner, pero la encontramos derrumbada, pero os mostraré cómo era antiguamente y finalmente vemos que el jeep no aguanta la ruta. Quédate para no perderte lo que merece la pena. Vamos a ello. La noche que llegamos a Baqueira pensábamos dormir por libre, pero empezó a llover y ya era muy tarde y decidimos buscar un camping. A la mañana siguiente nos levantamos ya con todo despejado, recogemos campamento y nos vamos. Pero antes de ello os voy a enseñar cómo llevo instalado mi toldo, que muchos me lo habéis preguntado por las redes. Y mira, a ver. Ahora mismo pandea un poco porque ha estado cayendo mucha, mucha agua, pero yo llevo esta barra que es aquí, entre la vaca y la tienda. ¿Ves? Es una vaca que con este pasador le quito este pasador y esta barra de hierro se mete dentro de esta. Le vuelvo a poner el pasador, su tuerca y listo. Mientras una lona pues enganchada aquí a esta esquina y otra lona enganchada a esa esquina. Y ya pues los mástiles, que ahora mismo los puse así un poco en diagonal para que aguantaran más el peso del agua, y lo puedo enganchar o bien a ese o bien a esa punta y hacerlo de 4 metros, pero al final queda así. Anoche lo monté así, pero puede quedar también todo estirado hacia allá. Es algo totalmente casero, muy económico y que a mí me hace todo el papel. Pero bueno, seguimos la ruta y vamos dirección al monasterio de Montgarri por el Valle de Arán. El Valle de Arán es un espectáculo en sí, por las rutas que tiene, la vegetación, la cantidad de animales, vacas salvajes, caballos, aunque no todas las vacas son igual de simpáticas. ¡Qué topazo me ha dado! ¡El yoguita! Visitando el Valle de Arán, una de las paradas obligatorias es el monasterio de Montgarri. Así que paramos, lo vemos un ratito y seguimos en marcha. Podéis observar el ruidito tan maravilloso que me hace el eje trasero, que acabaría teniendo consecuencias. Y aquí un cartel que generará controversia, pero me parece una alternativa antes que prohibir un camino. Cobrar un módico precio, en señal de peaje y así poder mantenerlo en vez de cortarlo. Cuando hice la Transpirenaica en 2021, que salía desde Llançà, cuando salimos de Andorra estaba lloviendo y nos echamos por la parte de abajo para poder pillar carretera. En ese momento nos saltábamos la ruta de los contrabandistas y teníamos muchas ganas de hacerla. Así que en esta ocasión ya sí que la hacemos. Aún así, la mecánica del coche estaba totalmente en las últimas
Y hacemos por carretera todo lo que podemos hasta Alins para empezar a subir a la montaña de Thor. Thor es el nombre de un pueblo del Pirineo Leridano que consta de 13 casas entre habitadas y abandonadas. En 2010 tenía un censo de 19 personas, aunque al encontrarse a más de 1.600 metros de altura y con acceso por pistas de montaña sin asfaltar, queda deshabilitado varios meses al año por las fuertes nevadas del invierno. La montaña también se llama Thor, y son más de 2.000 hectáreas de terreno que linda con Andorra, pistas de esquí y a través de ella pasan numerosas rutas de contrabando. En 1896, 13 familias se convirtieron en los dueños de Thor, pero 70 años después, en 1976, algunos, liderados por Josep Montaner, Sansa, quisieron quedarse con la propiedad de la montaña para vendérsela a un promotor que quería hacer pistas de esquí y un centro comercial. Obviamente no todos los vecinos estaban de acuerdo, y esta disputa convirtió Thor en un lugar peligroso, hasta el punto que algunos vecinos llevaban guardaespaldas. En 1980, dos de los guardaespaldas del Palanca, el vecino que se oponía más fuerte a la venta de Thor, fueron asesinados, según cuentan, por hombres enviados por el promotor de las pistas de esquí, Rubén Castañé. En febrero de 1995, un juez otorgó la titularidad única de la montaña a Josep Montaner, Sansa. Pero 6 meses más tarde, cuando estaba a punto de cerrar el acuerdo para su venta, apareció muerto en su casa con un cable enrollado en el cuello. Hoy, casi 30 años más tarde, todavía no se conoce quién causó su muerte. Al salir de Thor, Sansa por una parte y Palanca por la otra construyeron una pista para adueñarse del contrabando. Nosotros nos fuimos por la pista de Sansa, con la ilusión de visitar la cueva que Josep Montaner y los hippies construyeron, pero ¿cuál fue nuestra decepción cuando la encontramos totalmente derruida? Enric hizo unos vídeos de Thor que merecen mucho la pena hace unos meses, que la cueva todavía estaba en pie, y me ha prestado unas imágenes para que os pueda enseñar de qué se trataba. Petit room tour pel refugi. Ens rep amb la inscripció Cova d'en Jota Montaner, d'en Josep Montaner. I a la porta hi fica Sansa. Os dejo en la descripción sus vídeos completos para que podáis ver los que merecen la pena. Pero desde aquí, gracias Enric. Esta es la cueva donde vivían los hippies, que en la propiedad de Sansa y con su permiso, construyeron esta cueva y estuvieron viviendo durante años. Con la muerte de Sansa y el ambiente crispado de Thor, dejaron de vivir aquí y la familia Sansa decidió demoler la cueva supuestamente ante el peligro que podía suponer para los visitantes. Hoy, casi 30 años más tarde, todavía no se conoce quién asesinó a Sansa. Hipótesis hay de todos los colores, como que los vecinos de Thor acabaran con él para poder seguir viviendo en su pueblo, o contrabandistas que no se querían quedar sin la ruta que les daba de comer al construir ahí una estación de esquí. Todo esto lo cuenta mejor que yo Carles Porta en su libro Thor, la montaña maldita, y recientemente A3 Media ha sacado un documental de 10 capítulos donde también te cuentan toda la trama, menos quién es el asesino, claro. En definitiva, la montaña de Thor es un paraje maravilloso, y el poblado de Thor es un sitio muy bonito, a la vez que tétrico, pero que merece muchísimo la pena visitar, y más todavía si conoces toda la historia. Us la menjaria? Una llauna que trobés a un lloc així? Digueu-me els comentaris. Así quedaba ahora la cueva, y ante la tremenda decepción, continuamos por la montaña de Thor, pero como se ha adelantado antes, la pista no estaba precisamente asfaltada. Súper bacheada y con caminos de tierra que el jeep finalmente no pudo soportar. Sí, ya he venido al río.
La rótula del boomerang trasero estaba mal. Fue lo que hizo que en el tercer día se saliera un brazo al mover el eje hacia los lados. Pero finalmente, el eje, al ir también moviéndose hacia adelante y hacia atrás, aunque solo fuera unos milímetros, lo que hacía era presionar sobre el cardán, destrozando la homocinética. Podría haberle quitado el cardán trasero y bajarme en tracción delantera, pero recordar que además el coche iba sin potencia y a 800 kilómetros de casa, así que llamamos al seguro del Renace, que se portó de maravilla con nosotros y el coche a la grúa. Una camisa, un pantalón. Me llevé el coche en mal estado a una ruta de casi 3.000 kilómetros. Aún así se portó como un campeón y nos llevó al que era el punto final de nuestra ruta. El seguro del RACE se portó increíble, mandándonos a una grúa en tiempo récord aún estando en otro país, habiendo una carretera de bicis que tenía el tráfico cortado, y aún así llegaron súper pronto, para despedir el Jeep y bajarnos Luna y yo para Andorra en el Land Rover de Tony y Mar y salir de vuelta al día siguiente. Bueno, ya sea yo. Estamos rincón, por favor, para que te... Que eso que salga. Bueno, así acaba nuestra transpirinaica. Andando por Andorra y durmiendo en un hotel porque me han quitado la cama. Se la han llevado. Vale, nos vemos en el próximo vídeo. Y así acababa nuestra transpirenaica, paseando de guapos en Andorra y durmiendo en un hotel para salir el día siguiente en taxi, dirección a recoger el coche de alquiler en el que nos bajaríamos a nuestro destino. Agradecer a Tony y Mark cómo se han portado durante el viaje, ya que son unos compañeros increíbles, y por supuesto a Luna, que con aguantarme a mí y aguantar al Jeep ya tiene bastante. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, tanto como a mí la experiencia. Te estoy apostando, la forma de amar apostando. Te voy a apostar que le más hago más que solo un día.